Horseshoe Canyon. Que encontramos. Parece. Estamos subiendo aquí ahorita a The High Gallery. Estamos viendo la pared que está bien alta y ahí están el arte. Entonces, ahorita estamos llegando a otro mural de pinturas rupestres que está muy grande, lo acabo de ver, y usualmente la gente lo pasa desapercibido. Lo que pasa es que unos locales, ahorita que nos los encontramos, nos dijeron acerca de esto a una persona que vive aquí en Green River y nos dijeron que usualmente la gente no los ve y están ahí, mira. No sé si se alcanzan a apreciar ahí y después aquí muy apenas que se alcanzan a ver, pero esto está gigantesco. No sé si puedan escuchar el eco, pero aquí está Christian. What up? Acercas ahí a todo eso. Ya está. Ya está grabando. Aquí nada más pues para que veas lo que sucede con la gente que no tiene, que no sabe acerca de este arte que tiene miles y miles de años. Por ahí tenemos fechas de gente que ha venido aquí. Albert Weber en 1920, 1904, ve uno por ahí. Hay alguna, esta pintura que tenemos aquí, la más grande, alguien la cubrió con lodo. Esto no se hace, no. Es creo yo imperdonable, me da tristeza ver este tipo de cosas. Pues bueno, este es el otro panel que quería enseñarles. Y está grande, tiene como desde aquí hasta por allá, unos 20 metros más. Entonces vamos a ver todo esto. Esto es lo que no se debe hacer con pinturas rupestres. Entonces ahorita ya estamos llegando a The Great
Ahí está grabando. Wow, entonces esta es la gran galería. Como que son sarcófagos o como extraterrestres. Ya para allá está el cañón. Acabamos de venir de la Gran Galería, que es una de las pinturas rupestres más representativas del arte rupestre, por supuesto, y de las más importantes aquí en Norteamérica.